Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a un acto más en la Biblioteca Nacional de España. Siempre tenemos que ajustarnos a la hora de comienzo porque se conecta en streaming y nos están viendo desde un montón de sitios y luego pasa a nuestro canal YouTube, por eso no podemos anticipar justo la hora, ¿no? La biblioteca, como digo, un año más, colabora con La Noche de los Libros, que este año ha contado con Carlos Pardo como asesor literario para esta edición del 21, en una edición que se ha llamado Ruinas de la Vanguardia. Con Ruinas de la Vanguardia vamos esta tarde a tener una conversación entre Fidel Moreno y John Juaristi. Las vanguardias literarias supusieron un arte por el arte desligado de las normas utilitarias de la sociedad, pero tanto por sus utopías estéticas como por sus filiaciones políticas, fueron también una forma de ideología sujeta a todo tipo de sospechas. Ellos, nuestros invitados de hoy, son grandes conocedores de fondo de todos estos claroscuros. Fidel Moreno y John Juaristi conversarán sobre el ambiguo legado de aquellos movimientos artísticos que ambicionaron cambiar el mundo al hombre con inciertos resultados. Fidel Moreno es escritor, periodista, músico, ha trabajado en el mundo editorial, ha sido coordinador en el proyecto El Estado Mental y actualmente es director de la revista Cáñamo y profesor de narrativas en la Escuela Sur del Círculo de Bellas Artes. Con El Hombre Delgado ha publicado 3 libros discos. Es autor del ensayo ¿Qué me estás cantando? Memorias de un siglo de canciones en debate del 18 y como colaborador radiofónico ha participado en el programa Vivir de la cadena SER en el verano del 18 y en Herrera en la COPE el 18-19. Ha escrito en diferentes medios de comunicación como El País, El Diario.es, Minerva o El Estornudo, entre otros. John Juaristi, por su parte, creo que no precisa presentación y mucho menos en esta casa. Es doctor en filología románica, ha sido catedrático de filología hispánica en la Universidad del País Vasco y catedrático de literatura española en la Universidad de Alcalá, además de profesor titular de las cátedras King Juan Carlos I of Spain en New York City, profesor visitante en diversas universidades de Europa y América. Fue, como digo, director de la Biblioteca Nacional de España, también del Instituto Cervantes, ha sido galardonado, entre otros, con el Premio de Periodismo Mariano de Cavia en el 7, Premio Nacional de Literatura Ensayo en el 98, el de la Real Academia Española, Ícaro de Poesía, del Grupo 16 y Azorín de Novela, etcétera. Ha publicado una 30 de libros y centenares de monografías, artículos y colaboraciones en revistas académicas y obras colectivas y desde hace 20 años mantiene una columna semanal en el diario ABC. Entre sus ensayos más recientes debemos destacar y citar Voces para una enciclopedia ininterrumpida, Miguel de Unamuno, biografía a cuerpo de rey, monarquía accidental y melancolía republicana, historia mínima del País Vasco y los árboles portátiles. Queridos Fidel, querido John, bienvenidos ambos a lo que sin duda es vuestra casa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que sustituir a Félix de Azúa en este evento me obliga a cambiar el formato de conversación que estaba pensado, cambiarlo por el formato de entrevista. Mi intención es plantear a John una serie de preguntas acerca de las ruinas de las vanguardias, sin excluir descender al terreno de lo personal, un poco con el objetivo de resultar más divertidos. Se trata, bueno, en definitiva, de charlar amigablemente sobre el mundo y la vida, sobre el mundo y la vida que son posibles, entre las ruinas de los grandes relatos. Las vanguardias históricas en el mundo del arte acaban, de alguna manera hay cierto acuerdo en que la cosa se acaba con la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, sus epígonos posteriores, todo esto del arte minimal, del arte conceptual, todo esto que algunos han llamado neovanguardias o posvanguardia, y sobre todo, lo que a mí más me interesa, los movimientos contraculturales, las guerrillas, me hacen un poco pensar que la generación de Juaristi, la generación del 68, es la última que vivió
con entusiasmo, un entusiasmo a veces criminal, la idea de vanguardia. Te he mirado para que te sientas aludido. Entonces, yo no sé si estás de acuerdo con esto que digo. ¿Tú no crees que tu generación es la última que vive y sufre esta visión de que el mundo y la vida pueden ser transformados radicalmente, ¿no? De que la utopía puede ser conquistada por una avanzadilla de iluminados? ¿Tú no crees que tu generación es la última? No sé si se oye bien con esto. Bueno, buenas tardes a todos. Pues la verdad es que no lo sé. O sea, es una lástima que no esté aquí Félix, porque hemos estado hablando bastante sobre esto, sobre el fin de las vanguardias. Y Félix tiene una cronologización, diríamos, del crepúsculo de las vanguardias, un poco diferente al que has expuesto. A ver si puedo reproducirlo con cierta fidelidad, y Félix no me pega después, porque está viendo ahora la transmisión del acto. Félix dice que existen unas vanguardias históricas, diríamos, entre 1871 aproximadamente, como una de París, Guerra Franco-Prusiana, etc., y 1945. Son las vanguardias, digamos, históricas, las que llaman vanguardias históricas, que arrancarían del simbolismo, todas ellas, bueno, pues son las que conocemos, es decir, el cubismo, el vorticismo, el surrealismo posteriormente, etc. Y después vendría lo que Félix llama las nuevas vanguardias. Las nuevas vanguardias o posvanguardias serían, bueno, efectivamente lo que has dicho, el minimal, etcétera, etcétera, cuyo fin ya es otro, no es cambiar el mundo, sino terminar con el arte. Terminar con el arte y terminar con esa idea, digamos, más o menos romántica del arte. Se partiría de que el arte ha sido absorbido ya por la vida cotidiana y, por tanto, digamos, estas vanguardias lo que hacen es poner de relieve, digamos, la incongruencia o lo absurdo, digamos, del arte. Y después, digamos, estas vanguardias que terminarían, digamos, hacia los años 80-90, su ciclo, darían paso, digamos, a una serie de vanguardias subvencionadas, o, digamos, vanguardias con respaldo estatal, etcétera, es decir, las vanguardias que vienen de la subvención. ¿Y qué es otra cosa? Que es una especie de vanguardias vintage, para llamarlas de alguna forma, es decir, que tratan de imitar algunos ítems, algunos elementos de las vanguardias. Esta es un poco la periodización que hace Félix y que, bueno, a mí me parece convincente en principio. Y en cuanto a mi generación, pues había de todo, digamos, había gente que quería cambiar el mundo. Yo no tenía un especial interés en cambiar el mundo, porque creo que he sido más bien pesimista, digamos, en cuanto a los cambios, ¿no? En general, a mí me interesaba, digamos, mi primer digamos, proyecto cultural, religioso, deportivo, benéfico, era volver un poco al paleolítico vasco, ¿no? O sea, pues yo era de Bilbao, que suponía un poco ya la modernidad en el País Vasco. Entonces, como venía de una especie de tradición nacionalista muy rara, una tradición nacionalista de apenas 70 años, porque el nacionalismo, eso sí que era una vanguardia, digamos, era un producto de las vanguardias destructivas que había surgido con Sabino Arana en 1882, 83, por ahí. Y entonces, bueno, digamos, la primera vanguardia que me tentó en su momento, discretamente, estaba representada por gente como Teiza, por ejemplo, que sostenía que, digamos, el neolítico vasco ya había cumplido completamente con todos los fines posibles del arte y que había descubierto hueco y en fin, todas estas cosas después que Henry Moore, etcétera, se jactaban de haber descubierto. Esto ya los pastorcillos vascos del neolítico lo habían descubierto con los cromlech y con las cosas aquellas que hacían. Entonces, bueno, pues esto estaba muy vinculado, digamos, a una especie de nuevo nacionalismo que aparecía, digamos, en aquella época. Pero realmente a mí no me convencía ni siquiera ese nacionalismo. A mí, digamos, había otra línea del nacionalismo que se trataba de recuperar un poco, incluso los trovadores navarros, que eran más vanguardistas que otra cosa. Y que, por tanto, digamos, aquello sí que era verdaderamente revolucionario, porque rompía
con esa idea del artista como genio, como digamos la subjetividad absoluta del artista, y volví otra vez al planteamiento de la artesanía. No hay que olvidar, Félix y yo discutíamos el otro día de esto, incluso se lo puedo resumir. Félix decía que los primeros vanguardistas fueron los trovadores provenzales. Yo decía, no, hombre, no. Si el propio Dante dice de Arnaud Daniel, le llama il miglior fabbro, le llama el mejor artesano. No, no eran artistas, eran artesanos, eran gente honrada. No era, o sea, los artesanos son gente honrada generalmente, ¿no? Y los artistas, en cambio, no. Digamos, entonces, digamos, estas dos concepciones de la creación, de la poiesis contemporánea, la concepción más o menos artesanal, la concepción artística heredada del romanticismo, conviven y conviven de una forma, digamos, un tanto aburrida en los años en que mi generación era todavía joven, diríamos, en torno a los años 70 o a los años 80. Hay cosas muy divertidas. Por ejemplo, yo estaba en un pequeño grupo que se autotitulaba de vanguardia. Yo estaba en desacuerdo, pero éramos un grupo de seis, con lo cual tampoco podíamos discutir mucho este asunto. Estábamos Bernardo Achaga, en fin, sí, y otras también. Y Bernardo Achaga sí venía de una forma, diríamos, de una vanguardia absolutamente despepitada. Mientras que yo, pues, a mí lo que me gustaba era la poesía de Eliot, que de vanguardia pues tenía pues aquellas cosas de The Wasteland y un par de tonterías de ese año de ruptura que fue el 22, ¿no? Pero que había sido después, digamos, un poeta apto para ejercicios espirituales anglicanos, ¿no? De la iglesia anglicana, quiero decir, de vanguardista no tenía nada. Y lo que me gustaba precisamente era ese sesgo, digamos, un tanto antivanguardista que tenía la poesía de Eliot, ¿no? Que, digamos, ya había resuelto el problema en su discusión juvenil con Ezra Pound, que de alguna forma está ya planteada, como sabes, en La Tierra Baldía, en The Wasteland, sí. Cuando se encuentra con Ezra Pound en el puente de Londres, y le dice aquello de Stetson, you who work with me at the ships of my lady, ¿no? Porque Ezra Pound lleva un sombrero tejano grandísimo, un Stetson, ¿no? Entonces, oye, sí. Pero es que estás hablando del grupo poético, que no recuerdo cuál era el nombre. ¿Cómo? Poch se llamaba. Poch. Le puso Achaga, porque era un nombre cortito. Un nombre cortito, sí. Que realmente viendo un poco el devenir de todo ese grupo, se puede ver muy bien lo que yo estaba planteando en un principio. Yo entiendo que la generación del 68 es una generación que está constantemente lidiando con el fin de los grandes relatos, ¿no? Por un momento lo vive. Yo creo que la generación del 68 lo que quería era vivir del cuento, como todas las generaciones, es decir, y acabar siendo, digamos, pues mandamases en su campo del arte, ¿no? Pero ese es el futuro de las vanguardias. El futuro de las vanguardias es terminar en el museo, claro, obviamente. Sí. Había, perdona, ¿eh? Sí, pero hay un teórico de las vanguardias muy 68ista, en principio era ya mayor, en el 68 era un senior, que se llamaba Eduardo Sanguinetti, era un teórico de las vanguardias italiano. Entonces, él escribió un ensayo que se llamaba algo así como Sociología de la Vanguardia, una cosa así, donde decía algo bastante interesante. Decía que toda vanguardia o todo artista de vanguardia, en el momento de su creación, tiene dos momentos simultáneos que él llamaba momento heroico y momento cínico. El momento heroico en la creación artística es aquel en el que el artista se propone hacer una obra que destruya las convenciones vigentes y que sea, digamos, una alternativa absolutamente nueva a lo ya existente y ruptural. Y el momento cínico es, pero esto tengo que vendérselo a alguien. Digamos, este cuadro o esta escultura, digamos, no puede ser absolutamente nueva. Tiene que responder de alguna forma, digamos, no puede apartarse del todo del gusto del público. Y por tanto, digamos, el artista de vanguardia quiere vivir del arte. Quiere vivir del arte y quiere, obviamente, digamos, que sus obras se vendan más que las de sus contemporáneos. Y por tanto, es discretamente ruptural siempre. No llega, nunca ha habido, digamos, una vanguardia absolutamente radical. Y yo me metí a estudiar, por ejemplo, los flecos más digamos, rupturistas, entre comillas, del surrealismo, ¿no? Que son todos estos poetas surrealistas que mueren jóvenes y que, bueno, pues, que se vuelven locos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, pero obviamente, digamos, estos son, digamos, los pobres desgraciados del movimiento, ¿no?
¿Pero de quién está hablando? ¿De Artaud? ¿De quién Artaud, está hablando? Artaud, sí, Artaud, ¿cómo se llamaba desde aquel? Bueno, Van Eyck, etcétera, que son los que llegan después con el situacionismo, ¿no? Los últimos estertores del surrealismo, que son los situacionistas. O sea, ¿tú consideras los situacionistas los últimos estertores del surrealismo? Ellos se consideraban los últimos estertores del surrealismo, yo no. Ellos decían de sí mismos que eran los surrealistas, ¿no? Todos, cada uno de ellos, ¿no? Pero, y que bueno, no, es decir, después ha habido gente bastante inteligente en Francia, como Fumaroli, que han dicho, no, realmente estos eran unos jetas que lo que tiraban era de Gracián y de Pascal, ¿no? Evidentemente, sus tratados, el arte de bien vivir para el uso de las nuevas generaciones, ¿no? De Van Eyck, pues era, digamos, en realidad una continuación del oráculo de Manuel de Arte de Prudencia de Gracián, ¿no? Pero esto es, nos está llevando un poquito de una forma sí, nos caótica vamos un poco, y vanguardista. O sea, a mí lo que sí me interesaba era... Voy a hablar de las ruinas un momento. Quiero decir, lo más vanguardista son las ruinas, que ese es la primera propuesta de la vanguardia histórica del siglo XVIII, la vanguardia posilustrada y prerromántica, diríamos a posteriori, son las ruinas. ¿Por qué? Las ruinas como, digamos, la obra artística de vanguardia fundamental y que responde, digamos, a una nueva concepción estética frente a la concepción estética tradicional, que es la de lo bello, la que venía de Aristóteles, etcétera. Responde al redescubrimiento de lo sublime, que es la gran aportación de finales del siglo XVIII a la estética europea. ¿Qué es lo sublime? Lo sublime es una concepción del arte y de la obra artística que tiene que ver directamente con la muerte, y con el peligro. Digamos, es sublime todo aquello que por su magnitud, por su fuerza interna, por su significación, etcétera, está relacionado con la muerte y algo, es decir, que además puede poner en peligro nuestra propia vida, nuestra integridad. O sea, la pintura de lo sublime de Friedrich, etcétera, son estos paisajes de montaña, de mar tempestuoso, etcétera, que por su magnitud, como digo, sobrecogen. Y realmente la obra de arte sublime, decía los teóricos de lo sublime, como Kant o como Barque, etcétera, y la obra de arte sublime es aquella que nos permite contemplar, digamos, un objeto peligroso, pero sometido, digamos, a una distancia y a una representación artística que, obviamente, percibimos que no puede dañarnos. Y, por tanto, sentimos un placer muy superior a aquel con el que contemplamos una obra bella. Cuando contemplamos una obra sublime, había una distinción que hacía Burke, que era entre el pleasure, el placer que nos proporciona, digamos, una obra bella, y el deleite que nos proporciona, digamos, una obra sublime, y que viene a ser algo así como un alivio de la tensión, como una especie de catarsis psicológica. Sí, porque tiene que ver con también lo que decía Aristóteles, ¿no? La distancia, efectivamente, ¿no? Y entonces, la ruina está relacionada directamente con lo sublime. Por eso, digamos, los prerrománticos no se cansan de poner ruinas en los jardines. Pero bueno, y por supuesto, esta especie de romanticismo nacional inglés que dura hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, sigue construyendo ruinas. Hay una carta muy bonita de Chesterton a Hilaire Belloc que le dice: acabamos de comprarnos una casa nueva en el campo y acabo de construir unas ruinas muy bonitas en un rincón del jardín. ¿Por qué? Digamos, porque las ruinas, ya Kant había dicho que es algo que nos invita a la contemplación, a la meditación, a meditar sobre el paso del tiempo y sobre la muerte, que eso está muy bien y nos proporciona, digamos, un placer glorioso, un deleite especial. Por tanto, hablar de las ruinas de las vanguardias es un poco un pleonasmo, porque ya, digamos, la primera vanguardia ya apuesta decididamente por las ruinas, ¿no? Claro, pero nos estamos quedando en las vanguardias artísticas y también me interesa, porque tú en Los árboles portátiles has establecido muchos puentes constantemente entre las vanguardias artísticas y las vanguardias políticas, ¿vale? O sea, no dejas de establecer, pues no me acuerdo si era con el tema del modernismo y el leninismo, ¿no? O sea, estableces puentes. Entonces, bueno, a mí lo que me interesa de las vanguardias políticas es este interés, ¿no? Porque mi generación, de alguna forma, ya llega, se salta ese momento heroico y aterrizamos directamente en lo cínico.
rodeados ya de la muerte de las vanguardias, ya no están totalmente desacreditados los grandes relatos, y sin embargo sigue habiendo una nostalgia de orden. Y somos capaces, de alguna manera, de identificar una cierta melancolía hacia, pues bueno, pues el sueño de empezar de cero, la nueva sociedad, el nuevo arte, el hombre nuevo. O sea, todas estas cuestiones que están un poco ahí bailando en las vanguardias, pues siguen presentes al menos como una nostalgia, ¿no? De un orden, de una idea totalizante que organiza el mundo, ¿no? No sé, quería preguntarte un poco, por seguir en esta línea que has introducido de reflexión meditativa acerca de la muerte y de los grandes temas, ¿por qué este interés constante en reinventar al ser humano? Que es común a la vanguardia, que es común a tantas, sí, religiones también. Bueno, yo es que creo que hay dos aspectos en el asunto. Uno, porque solamente reinventando algo se puede conseguir superar, digamos, una situación endémica desde el romanticismo hasta aquí, que es una situación de incomunicación. Es decir, y, digamos, fundamentalmente el arte o la literatura, más bien, nos permite, aquello que decía Baroja, pasar el rato, siempre que podamos hablar de literatura, no solamente leer y confinarnos, digamos, en esta especie de diálogo con los muertos que diría Quevedo, sino además comentar con los amigos, digamos, los libros que leímos. Establecer una comunicación poética. Entonces, los propios escritores, con el romanticismo ya se vieron confrontados, digamos, a una situación un poco sin salida, a un dilema, que es que tienen que escribir, y tienen que escribir, y tienen que escribir para ser leídos. Y para eso tienen que poder comunicarse con el público, con un público al que en teoría se dirige. Pero el romanticismo, digamos, al exaltar el genio individual por encima de cualquier sujeción a una tradición anterior, destruye los dos grandes códigos que hacían hasta ese momento posible la comunicación artística o la comunicación poética. Si tú vas al Museo del Prado, digamos, con un amigo al que te interesa, digamos, iniciarle en el arte, si no conoce la mitología griega o no conoce, digamos, la historia sagrada, pues no se va a aclarar de qué es lo que significan prácticamente todos los cuadros anteriores al romanticismo. Lo mismo sucede en literatura. Es decir, cuando el romanticismo destruye, digamos, esa conexión que había con estos grandes relatos del pasado, que son los relatos mitológicos, el relato, diríamos, clásico, greco-romano, sí, o el relato bíblico, o el relato, digamos, judío y cristiano, diríamos, y cuando los devalúa y los excluye totalmente de los temas pertinentes para la creación poética, deja, digamos, a los creadores, a los poetas, privados de un código con el que establecer, digamos, una comunicación con el público. Con el lector. Y al público también. Entonces, las salidas que puede tener, digamos, un poeta, un creador en esos momentos, pues son prácticamente tres. Una, digamos, entregarse absolutamente a la paranoia y a la locura, ¿no? Es decir, escribir lo que le pase por la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Una especie de automatización absoluta de la escritura y que salga el sol por Antequera, ¿no? En principio. Y las otras dos son crear nuevas mitologías personales e imponerlas como si tuviesen un valor universal. Estoy pensando, digamos, en poetas pues como Stefan Georg, el alemán, ¿no? con su mito personal de Maximín, el psicopompo, o de Robert Graves y la diosa blanca, o de García Lorca y su religión del Eros y del Tánatos, que también describió en su momento Ángel Álvarez de Miranda, ¿no? en su ensayo sobre la mitología de Lorca. Es decir, son mitologías o religiones o sistemas religiosos personales que tratan de defender estos poetas como si tuviesen, digamos, una validez universal y puedan ser fácilmente comprensibles y puedan ser participados además por el público que,
es decir, obrar como una especie de gurús, diríamos, de nuevas religiones, ¿no? Uh-huh. Los surrealistas, por ejemplo, se especializan en intentar crear continuamente las nuevas religiones. Está Dalí, con el mito trágico de Dalí, el Ángelus, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y después la tercera posibilidad es intentar restaurar los códigos destruidos, es decir, optar por una línea neoclásica o por una línea neocatólica o por una línea neojudía, etcétera. Uh-huh. Intentar reconstruir, digamos, artísticamente, a través de la creación poética o la creación plástica, estos grandes códigos destruidos, estos grandes códigos abandonados del pasado. Y ahí también tienes un repertorio amplísimo, ¿no? Los franceses, sobre todo los católicos franceses, gente como Peguillo, como Claudel, etcétera, etcétera. Los grandes misterios medievales de Peguillo, ¿no? El Ed, etcétera, van en esa línea, la línea de recuperar, digamos, y que obviamente son líneas ya claramente vanguardistas, tradicionales. Aunque, como decía Octavio Paz, y esto es importante, ojo, porque la tradición puede reingresar en la vanguardia. La tradición puede aparecer en algún momento como algo ruptural, frente, digamos, a las convenciones, a las vanguardias que se han establecido ya como pesadillas estéticas y como convenciones, ¿no? Bueno, no sé si esto responde un poquito. Oye, y bueno, no, preguntaba acerca de esta manía de querer reinventar al ser humano. Que a veces uno piensa, bueno, a lo mejor es mejor dejarlo como está, ¿no? Y buscar la fórmula de entendimiento, ¿no? Ya has dicho algo antes, ¿en qué medida el nacionalismo, con esa añoranza melancólica, con esa confusión entre el pasado y el futuro, participa también de la idea de vanguardia? Bueno, el nacionalismo que yo más me he trabajado es el nacionalismo español y el nacionalismo vasco. Pues obviamente tuvieron entre sus, digamos, adalides vanguardistas, escritores vanguardistas, escritores y pintores vanguardistas, ¿no? He hablado de Oteiza. Oteiza obviamente es una de las figuras del nuevo nacionalismo, diríamos el nacionalismo abertzale, entre comillas, que es el nacionalismo posterior a la guerra civil, el nacionalismo de ETA, pero también el nacionalismo de otra serie de organizaciones que rompen con el nacionalismo clásico de Sabino Arana. Pero, digamos, en el nacionalismo de anteguerra, en el nacionalismo vasco de anteguerra, hay una serie de artistas, grafistas, muchos de ellos, dibujantes, como tal John Smith, no sé qué, tenía un apellido, firma Chiqui en sus cuadros. Y es uno de los grandes ilustradores del movimiento, digamos, Art Deco, ¿no? Tiene mi tío Tomás Bilbao, que fue un arquitecto de la vanguardia española, fue además el arquitecto más importante de la vanguardia vasca de entreguerras, ¿no? Y era un racionalista que... bueno, pues construyó edificios importantes en Bilbao, era un mendelsoniano y un individuo formado prácticamente ya en la sensibilidad de la Bauhaus, ¿no? Y era nacionalista. Y consejero del gobierno vasco, pero fue ministro de la República con Negrín. Ministro, digamos, de la cuota nacionalista vasca incorporada ahí. Y en el nacionalismo español, pues esto ya lo hemos comentado antes de entrar, de una forma un poco malévola, digamos, la gran cantidad de vanguardistas que hubo en Falange, por ejemplo, claro, español, o sea, que era un movimiento, simpatías con el futurismo, era un movimiento muy vanguardista, había, y del futurismo, con el futurismo, la conexión, por supuesto, con Italia. Sí. Bueno, a mí hay una cosa, que a mí realmente el libro de los árboles portátiles me encanta, ¿no? Me fascina. Y leyéndolo y releyéndolo, pues claro, es inevitable pensar en esta idea que George Steiner ha comentado a menudo, ¿no? Cuando le preguntan por las raíces, que él dice que raíces tienen los árboles, que los hombres tenemos piernas, que las personas tienen piernas y que las piernas sirven para marcharse y para moverse y para irse de allí donde uno no está a gusto, ¿no? Claro, la idea de Steiner casa muy bien con esta figura del judío errante. Pero resulta demasiado volátil para una persona quizás como tú o como yo, que hemos crecido en un entorno... Pero yo soy bastante judío y bastante errante, por otra parte. Sí, a eso volveremos. Sin embargo, a mí lo que me gusta es la idea
en alguien como tú que hable, que convierta en metáfora lo de los árboles portátiles, que es una sinéctrica. Pero yo no lo convertí en metáfora, la metáfora es de Lope de Vega. No, pero, pero Lope de Vega lo utiliza como una sinéctrica que refiere a los barcos de la Armada Invencible, ¿no? Sí. Los árboles portátiles de España, ¿no? Pero fíjate que la imagen es magnífica, ¿eh? No, la imagen es increíble. Es verte los árboles portátiles viniendo, ¿no?, hacia las costas. Los árboles portátiles son los mástiles de la Armada Invencible, ¿no? Entonces, Lope en la égloga Claudio dice, vieron las costas de la Gran Bretaña los árboles portátiles de España. De España. Los árboles portátiles. Pero tú lo conviertes, tú al ponerlo de título y establecer además una relación metafórica, o sea, tú conviertes la sinécdote en metáfora de lo que es un ser humano, ¿no? Como alguien. La condición de la errancia y la condición del exilio. Uh-huh. Digamos, a mí me interesaba porque eso era aplicable, digamos, a este flujo de seres exiliados, humanos, de desarraigados y perseguidos, que van de un lado al otro del Atlántico durante esos años, de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El exilio de los no solamente el exilio de los republicanos españoles, el exilio de los judíos, el exilio de la izquierda centroeuropea en esos momentos. Muy curiosamente, digamos, el exilio de los trotskistas, digamos, de los disidentes, sí, Víctor Serge, de Víctor Serge y de digamos, del... Había como 40 más, ¿no? 40 más, sí, eran 40 trotskistas, aunque como decía Orwell, digamos, trotskista era todo aquel que no estaba de acuerdo con Stalin en esos momentos. Que no estaba de acuerdo con Stalin, todo aquel comunista que no estaba de acuerdo con el estalinismo y con el sometimiento de los partidos comunistas a la Tercera Internacional, y era un trotskista. Entonces, en ese barco, de hecho, los árboles portátiles es la historia de un viaje, de un barco, del capitán Lemaire, el Captain Lemaire, que sale de Marsella, digamos, en mayo en marzo del 41, del 41, sí, y llega a Martinica con un cargamento de exilados, donde van muchos republicanos españoles, pero van surrealistas franceses, va Bretón con su mujer y con su hija. Vale Biestros, va Víctor Serres, va Wilfredo Lam, que era un pintor. Y va también, como no podía faltar, un vasco, ¿no? Y va un vasco, Toribio Echevarría, digamos que era un socialista vasco, un hombre de Prieto, fundamentalmente. Que se convierte un poco en el personaje al final. Sí, ¿por qué? Porque escribe mucho. Quiero decir, porque Toribio Echevarría es el que da una relación, digamos, más detallada del viaje junto a Serres. Pero es un escritor, aunque tú citas textos que hablan del viaje de él, es un escritor totalmente desconocido. Salvo en el País Vasco, donde se le conoce, y sobre todo, claro, digamos, él ha sido cuando llega a Caracas, se pone a escribir en euskera. Cuando llega a Caracas se pone a escribir en euskera. Es una cosa un poco sorprendente, ¿no? Porque además se lleva allí, a lo mejor 20 años se lleva en Caracas, ¿no? Y muere allí. Sí, muere en Caracas. Pasa por Londres, fundamentalmente, porque es el momento en que Prieto tiene una buena relación con los laboristas ingleses, y él trabaja en la embajada inglesa en Caracas. Y después pasa por Londres, sus hijos viven en Londres, etc. Oye, John, y claro, a mí, yo como andaluz trasplantado, ¿no? Creo que era que Machado decía que el andaluz trasplantado mejora, ¿no? Porque yo tengo la ilusión esa, ¿no? Yo como andaluz trasplantado, que no tiene especialmente vínculos, en Andalucía se vive mucho el chauvinismo de la fiesta, hay mucho folclore y mucha tontería también, pero a mí me sorprende mucho, ¿no?, hablando de árboles portátiles, toda esa pasión tuya por la genealogía, ¿no? En tus libros siempre aparece siempre aparece una tía abuela tuya, y siempre hay un vasco por ahí en medio, ¿no? Entonces me sorprende. Bueno, es que yo tengo unos cuantos vascos en mi genealogía. El que se ha encargado de desmontar todos los mitos tribales del País Vasco, todo eso, pues que sigas conviviendo en tu obra, pues con toda esa presencia fantasmal de tus ancestros. No, yo tengo una presencia fantasmal de caseríos, gallinas, cerdos corriendo, etc. Claro, pero al margen de eso, a mí me llama la atención y te quería preguntar una pregunta realmente tonta, ¿no? Pero ¿tú crees que por esto de ser vasco,
que el origen vasco añade un poco más de peso a este sentimiento de pertenencia, a esta condición arbórea, ¿no? De tener tanta conciencia de lo pasado, ¿no? ¿O es una cosa personal tuya o es un delirio mío? Pues no lo sé, es que no sé qué decirte exactamente de esto, porque además yo creo que lo vasco así en general es una ficción histórica. Es decir, lo vasco es un invento del siglo XVI y es una superfetación de lo hispánico. Es decir, en el siglo XVI se inventan los burócratas españoles de los Austrias, que en su mayoría son guipuzcoanos, vizcaínos, gente de este... se inventan, digamos, un mito de origen para la monarquía hispánica que habla de una antigua, de una primitiva monarquía española de gentes que vinieron desde las llanuras de Senar, desde la Torre de Babel, hablando en vasco. Suponiendo que el vasco era una de las 72 lenguas matrices en las que se estalla la lengua original, ¿no? La lengua originaria. Bueno, ese mito sobrevive hasta Ramón Menéndez Pidal, o sea, quiero decir, desde el siglo... Ramón Menéndez Pidal también lo incorpora. Ramón Menéndez Pidal, cuando habla de la lengua primitiva de España, habla de una lengua, diríamos, ibérica, que se identifica de alguna forma lo vasco con lo ibérico, lo vasco con los restos de lo ibérico, ¿no? Bueno, pero sin irte tan atrás, tú, al margen de la ficción de ser vasco, todo eso tiene unas consecuencias en la realidad, en la manera de... No, vamos a ver, cuando yo he hecho mano de la genealogía mía, propia, digamos, no propia, porque bueno, pues mis abuelitos eran muy suyos, no eran propios míos. Pero no, generalmente acudo a ellos como una piedra de toque para demostrar que yo sé bastante de lo que hablo. O sea, que hay cosas que me han venido por tradición familiar y porque, digamos, mis antepasados, algunos de ellos, tuvieron implicaciones importantes no en la genealogía, sino en la historia del nacionalismo vasco desde sus orígenes. Y después hay una cosa que Marguerite Yourcenar decía a propósito de Mishima, que decía que aquellos que se educan con sus abuelos o con gente de generaciones muy anteriores consiguen una especie de suplemento de memoria que es la que les transmiten los vejestorios con los que han vivido de niños, ¿no? Y a mí me pasó, es decir, yo conviví con dos tías nonagenarias, que eran dos tías alfonsinas, muy monárquicas, eso sí que era una especie de excepción en mi familia, pero que habían vivido el sitio de Bilbao cuando niñas, ¿no? Por los carlistas. El sitio de Mil. Entonces me contaban aquello como si lo estuvieran viendo en aquel momento, con lo cual para mí pues me eran mucho más familiares personajes pues como el general Serrano o como el marqués del Duero, que los ministros de Franco de mi época, ¿no? Incluso los vascos, como Fernando Castilla, etcétera, que también los conocía, porque no es que éramos vecinos, pero vamos, nos veíamos bastante por Bilbao. Entonces, quiero decir, acudo a este tipo solamente en lo que hay de memoriográfico, diríamos, en lo que he escrito, pues no sé, digamos, ofrecer un testimonio que no es mío, que me llega... Es decir, ahora, de hecho, pues, voy a publicar un informe de un tío cura mío, nacionalista, de una familia de clase media de Bilbao. Bueno, de una familia de clase media alta de Bilbao. Y que entonces se ordena, digamos, después de haber estudiado en la Sorbona, se ordena, digamos, en Dax... durante la guerra, pero que ha vivido en Bilbao los meses de la guerra. Y que entonces hace un informe a José Miguel de Barandiarán, que era uno de los personajes importantes de la cultura vasca del siglo pasado, prehistoriador, antropólogo, etcétera, el maestro de Caro Baroja, y que había sido director del seminario de Vitoria y que pide, digamos, a una serie de antiguos alumnos suyos que están en esos momentos en Francia, que presenten el testimonio por escrito de lo que han vivido, digamos, en la guerra, durante la guerra civil. Entonces, a mí, los 30 folios que le remite mi tío
Barandiarán, pues me parece una descripción, pero bastante interesante, de lo que pasó en Bilbao durante entre julio de 1936 y junio de 1937, cuando Bilbao ya es ocupado, digamos, entran las brigadas en Navarra, ¿no? Entonces, bueno, pues son testimonios familiares que he tenido la suerte de encontrar. Este en concreto estaba ya en el archivo Barandiarán del fondo del Partido Nacionalista Vasco, donde está en estos momentos el archivo de Barandiarán. Yo indagué, encontré este texto, lo fotocopié y lo publicaré pues ahora. O sea que no es que en tu caso y en el caso de los vascos tengáis un peso familiar excesivo respecto a... No, pero al mismo tiempo tengo una abuela de la montaña de Burgos, que probablemente es de origen morisco, yo qué sé, o sea, hay de todo, ¿no? Volviendo al tema político y dando un salto también, aterrizando de nuevo en el tiempo actual, ¿no? Claro, ante la globalización se dan fenómenos de nostalgia tribal, pero también surgen otras reacciones ante el fin de los grandes relatos, ¿no? Entonces, frente a la idea de una vanguardia que ordene, que dirija desde arriba, que conquiste el poder, hay toda una reformulación de la idea política basada en luchar en la retaguardia, ¿vale? Me explico. Otorgarle valor a los cuidados, participar en asociaciones horizontales de un carácter más libertario, asamblearias. Hay también, al lado de mi casa, ahí en Lavapiés, hay un huerto urbano. Entonces, toda la filosofía que hay en torno a eso es la idea no tanto de irse a vivir al campo y abandonar la ciudad, sino más bien traer el campo a la ciudad. Hay todas unas formas, digamos, de buscar la transformación aquí y ahora, pero en lo pequeño, ¿no? O sea, la idea del 68 perdura, pero esta idea de que lo pequeño es hermoso, ¿no? Y así se busca, pues no sé si cambiar el funcionamiento del sistema, pero sí buscar un acomodo donde se vuelva a socializar sobre espacios que no están determinados pues por una lógica capitalista o por cosas de este tipo, ¿no? No sé, una vez que de alguna manera han quedado desechadas las ideas de vanguardia por su carácter autoritario, su inevitable devenir totalitario, ¿tú crees que tiene sentido una lucha de este tipo, una lucha en la retaguardia, o que hay que seguir aspirando a una transformación dirigida por políticos, sean de la clase que sea? Pero es que yo no aspiro tanto a transformaciones como a situaciones isostáticas, de equilibrio, ¿no? En definitiva, lo que no quiere decir tampoco que me ponga, digamos, a abandonarme a una nostalgia pastoril. O sea, yo no podría cultivar ningún huerto. Vivo en una zona con bastante arbolado, porque vivo al norte de Madrid, y me ido al norte de Madrid no para escapar del centro de Lavapiés, sino porque desde el norte de Madrid, los días de mucho sol, pues se ve Bilbao a lo lejos, ¿no? Y me cura un poquito la nostalgia, pero realmente no es también por una manía campestre, ni mucho menos, ¿no? No, vamos a ver, una de las cosas que descubrió también, así, de estos mediterráneos que mi generación descubrió, fue la ecología, digamos el ecologismo, ¿no? El ecologismo, que es una ideología que hace su aparición a finales de los años 60, en principio, con fundamentalmente los ingleses, ¿no? Edward Goldsmith y esta gente, y después, digamos, un grupo de ecologistas de izquierda franceses, como Pierre Samuel, etc., ¿no? Heideggerianos, algunos de ellos, curiosamente. Porque bueno, en Francia se da una fascinación con Heidegger, que lo toman como una especie de taoísta de las montañas de la Selva Negra. Sí, pero bueno. Y es una cosa un poco perturbadora, porque bueno, también Camus, muchísima gente tiene esa fascinación con el genio de la montaña, ¿no? Y yo creo que habiéndolo leído un poco de una manera. Sí, pero es que extraña, a mí el campo, digamos, tomado con discreción, no me parece mal, ¿no? Pero prefiero un tipo de campo un poco civilizable y transitable, ¿no? Aquello
decía Max Jacob, ¿no? Es decir, el campo, gallina, ese ¿no? sitio donde los pollos se pasean crudos y tal, esa cosa es un poco desasosegante, ¿no? Por lo menos. Entonces, te estaba preguntando de todas maneras un poco por cómo piensas tú que debe ser hoy, pero es que la acción huertos, política. Los huertos urbanos, por ejemplo... Eso lo he puesto un poco como ejemplo para sí, ver de qué hablamos. Me hace saltar así una especie de bombillita de alarma, porque uno de los discursos reiterativos del nacionalismo vasco, radical o de izquierda, era el odio a Bilbao, ¿no? Esto desde Sabino Arana. Sí. Entonces yo le he oído, digamos, a un dirigente nacionalista, bueno, conocido de la izquierda abertzale de los años 80, decir, llegará un día en que las ovejas pastarán en el centro de Bilbao. Pues yo no le veo ninguna gracia a eso. Claro. O sea, llevar las ovejas a la Plaza Elíptica, pues no. Sin embargo, hay muchas cosas asociadas interesantes. Los espacios son espacios que están medianeros entre edificios, que están ahí un poco abandonados. Hay ahí, yo creo, que una nostalgia también del descampado, donde todavía es posible lo impredecible, ¿no? Que ya... pues con la pulsión especulativa urbana... Eso es muy surrealista, lo de lo impredecible y lo maravilloso. Bueno, ¿qué sucede cuando la mayor parte de las ciudades están determinadas por la mente pensante de un arquitecto en su escritorio? Que faltan ese urbanismo espontáneo que surge del encuentro de la gente que dice, ah, pues aquí vamos a poner unos cactus. Y aquí vamos a... Las discusiones son fantásticas. Ahí, por ejemplo, deciden que quieren dejar un espacio... digamos, realmente silvestre, que a ver qué crece, ¿no? Y enseguida llega el viejo jubilado que un día se lo encuentra y lo desbroza todo, lo pone bonito y no entiende que quieran... O sea, quiero decir, se dan discusiones donde todavía es posible la intervención porque vivimos en espacios donde está todo demasiado hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú qué piensas tanto en las ciudades también, ¿no? Que eso es curioso. Como a menudo citas y te apasiona, ¿no? Pues la descripción de tal escritor sobre Marsella, aunque siempre ligado a un periodo histórico interesante, pero ahí hay una reflexión también urbana, ¿no? Pues esto es interesante, es una manera de establecer otros vínculos con la ciudad, ¿no? Que no simplemente esa nostalgia bucólica y tramposa acerca de una naturaleza que ya sabemos que... No, pero, por ejemplo, Unamuno, cuando habla de Madrid como de una especie de conurbación de pequeños pueblos, muy rurales, diríamos, no campesinos exactamente, lo rural es otra cosa, ¿no? Sí. Digamos. Pero el Madrid de Unamuno pues era un Madrid de lecherías, donde, digamos, había establos con vacas directamente, claro. Digamos, no había bricks de leche, iban directamente de la vaca al desayuno, ¿no? La leche en Madrid en esos momentos. Había muchos animales domésticos. Trapiello ya hace poco comentaba que en el León de su infancia, León, digamos, la gente se despertaba todavía oyendo cantar los gallos. O sea, que había gallos, había en las casas había gallos, gallos y gallinas en los años 50, en las casas de las ciudades, en las casas urbanas, ¿no? Había, digamos, todavía una cierta ruralidad en el mundo urbano de los años 50. En Lorca, por ejemplo, cuando va a Nueva York, tiene una fantasía muy curiosa en Poeta de Nueva York, como sabes, que es un día los caballos escalarán o subirán a los rascacielos, sí. etc. Es la invasión de la gran ciudad, de la gran urbe capitalista que era Nueva York en esos momentos, otra vez invadida, digamos, por la selva, ¿no? Pero claro, digamos, cuando tú llegas a Nueva York y has vivido en Nueva York, porque Lorca va a la Casa de España, da una conferencia. Yo creo que Lorca, sus ideas, o sea, es un gran, sus imágenes, todo es un gran poeta, pero a nivel político es una cosa totalmente insustancial, ¿no? Todo ese planteamiento que tiene y la exaltación de la raza negra y antes la gitana. Y, sí, bueno, por ¿no? eso se había hecho amigo de Bola de Nieve en Habana y estas cosas. Pero cuando Lorca está en Nueva York, yo creo que él no se da cuenta de lo que es el Hudson, por ejemplo. Ni lo que es el clima de Nueva York. El clima de Nueva York es un clima salvaje, como el de toda la costa este, del norte de los Estados Unidos, y muy destructivo. O sea que Nueva York es... La naturaleza irrumpe. Nueva York es una empresa heroica, digamos, levantar Nueva York en Manhattan, en una isla,
Bueno, Nueva York y el entorno, y Queens y Jersey, etcétera, etcétera, digamos. Pero a mí me parece, digamos, que eso, por ejemplo, eso distingue bastante al, digamos, el ecologismo europeo del ecologismo americano. ¿Por qué? Porque gente como Louis Mumford, por ejemplo, para hablar de un clásico, tienen muy claro el carácter muy destructivo de la naturaleza americana. Y que, por lo tanto, ahí la civilización versus barbarie es una cosa que se plantea en unos términos mucho más radicales que en Europa. Yeah. Y, digamos, la civilización es, y la civilización, digamos, como una empresa estable, consolidada y duradera, digamos, es algo que se plantea como cuestión de vida o muerte, como cuestión de vida o muerte. En Europa se juega más con la idea de que, bueno, hay civilizaciones, las civilizaciones son mortales, que decía Valéry, etcétera, ¿no? Pero en Estados Unidos no es así. Hay una lucha mucho más... No es así, realmente. ¿No? Hay otro de los restos, por volver a la idea de las ruinas de la vanguardia, hay otro de los restos que sobreviven todavía hoy de la vanguardia, y es la aspiración a la originalidad, las artes. Entonces, no sé, eso es romántico. Eso es romántico, pero bueno... Ahora ya que de una manera pues todo el tema de la vanguardia se ha convertido en tradición, ¿tiene sentido hablar de la originalidad? ¿Cómo, o sea, dónde, según tú, dónde residiría la novedad literaria o artística, o con qué valores debemos juzgar el logro artístico? La novedad literaria o artística reside en el olvido, en que se nos olvida de que eso ya ha existido antes. Cuando Eliot decía lo que podemos descubrir y lo que descubriremos y lo que se... Lo han descubierto mucho antes que nosotros, gente mucho más inteligente que nosotros, a lo que no podemos aspirar a emular. Borges lo dice también en un poema magnífico, que es La invocación a Joyce. Dice, dispersos en dispersas capitales, jugábamos a ser el primer Adán que construyó el mundo. Fuimos el imagismo, el vorticismo, las sectas y conventículos que adoran las crédulas universidades. Descubrimos los poemas en forma de paloma de los bibliotecarios de Alejandría. Entonces, ceniza la labor de nuestras manos y un fuego ardiente nuestra fe, termina diciendo. O sea, no hay originalidad. Los chinos lo resuelven mucho mejor, no hay origen. O sea, no hay origen y, por tanto, la copia no tiene sentido porque no hay un original que copiar en absoluto. Es decir, esa, la pretensión de que algo es original, digamos, es una pretensión absurda para los chinos. Decía Borges aquello de que él era conservador y que ser conservador era una forma de escepticismo respecto al ser humano, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, ser conservador es saber que es una naturaleza un poquito dañada, digamos, la naturaleza humana, ¿no? Es decir, y que sobre todo es estar contra el mito de la deificación del ser humano, ¿no? Del homo deus, de la idea de... Exactamente, de esto, de el mito romántico de la deificación. El mito, los románticos, es que cualquiera, digamos, puede ser un genio y puede ser, por tanto, la persona cósmica, ¿no? Uh-huh. Eso está un poco... La raíz está en la filosofía empirista inglesa, en Berkeley, como Borges lo sabe muy bien. O sea, para Berkeley, el idealismo absoluto supone que probablemente el mundo que tú crees ver ante ti es algo que estás imaginando. O sea, que tú eres una especie de deidad enloquecida que está imaginando, digamos, un mundo, humo de color ante los ojos de un Dios sufriente, que decía Nietzsche, etcétera, etcétera. Y que, por tanto, esta situación puede estar inventándomela yo o inventándola tú absolutamente, ¿no? Bien, obviamente, digamos, los conservadores... No creemos en eso. Creemos que, digamos, el mundo real existe, ¿no? Digamos, existe al margen de nosotros. Y que la naturaleza humana, en ese sentido, es incapaz de dar cuenta absolutamente del sentido del mundo real, ¿no? Y que, por tanto, hay que tener una cierta humildad, digamos, ante el mundo. Así que no puedes abandonarte a lo que Jiménez Lozano llamaba el uso delicioso y criminal del mundo, ¿no? Que es en el que terminan las vanguardias, por supuesto. Una especie de amoralidad, ¿no? Absoluta. Pero bueno, y pensando en una cierta política de reducción de daños, ¿no? Me he puesto muy carca, sí, ¿no? No, a mí me gusta, pero obviamente me da curiosidad, porque claro, me acuerdo
Sabater, por ejemplo, resumía de una manera muy sintética lo que significaba la izquierda como la lucha contra la desigualdad y la lucha contra la ignorancia, lo resumía así. Después de toda tu trayectoria y esto que me estás contando del ser conservador, ¿sigue teniendo para ti sentido la lucha contra la desigualdad? O sea, ¿tiene sentido aspirar a un mundo igualitario o es una ingenuidad peligrosa? Yo soy un liberal trágico, como diría Berlín. O sea, creo que hay que optar entre la libertad y la igualdad. O sea, creo que los dos valores son indefendibles al mismo tiempo. Si optas por la igualdad... Son indefendibles. Si optas por la igualdad, tienes que renunciar a la libertad, ¿no? Sí, esa es más o menos. Ese sería mi planteamiento. Entonces, no haría, diríamos, una descripción tan ameliorativa del carácter de la izquierda ni de la derecha. Yo creo que la derecha fundamentalmente es la defensa del privilegio y la izquierda es el resentimiento. Entonces, el resentimiento. Hay que, digamos, sí, porque la naturaleza humana es así. O sea, y se alimenta de resentimiento en un lado y de miedo o defensa del privilegio en el otro, ¿no? Ahora están las cosas más complicadas, ¿no? Pero, en fin, digamos que esa es un poco mi visión más realista de la naturaleza. Embargo, si quieres embellecerlo después hablando de la lucha y el ideal por la igualdad, esto, pues muy bien. Bueno, además, es curioso que... Fernando Sabater es muy amigo mío y no creo que nos peguemos nunca, por eso, en absoluto. Bueno, tu trayectoria en realidad es común a mucha otra gente de tu generación, pero en tu trayectoria se da una singularidad sorprendente, ¿no? Y me refiero a tu conversión al judaísmo, ¿no? O sea, te dedicas toda tu vida a cuestionar los mitos de la tribu y hace unos años te conviertes a la religión del pueblo elegido. Bueno, hace bastantes años ya, hace bastante, como 15 años. O sea, no, como 15 años. Yo en el 2006, cambio de destino, ahí anunciabas al final que había conocido a un rabino en el sur de Francia. Sí, no conocí a un rabino en el sur, conocí a un rabino en Inglaterra, en Leeds. Pero te dije que mi previamente, libro está en Huelva. No, es una cosa de la que no me gusta hablar demasiado, pero en fin. Sí, digamos siempre que para mí el judaísmo, que es el origen, por otra parte, de las demás religiones del libro, etcétera, es fundamentalmente un rechazo radical de la idolatría. De la idolatría y, por tanto, de los sacrificios humanos, los sacrificios a los ídolos. Cosa que no estaba muy de moda cuando aparece el judaísmo, digamos, si es que aparece con alguien, puede ser con Abraham. Pues yo creo que el dios de Abraham es un dios un poco... es un pringadillo. Quiero decir, es un dios que no tiene fieles, no tiene nadie que le siga en un mundo lleno de dioses, que era el mundo de Mesopotamia, etcétera, etcétera, y está buscando a alguien tan pringadillo como él. Y se encuentra con Abraham, que es hijo, según la tradición, de un constructor de ídolos, de Terá, pero que no está muy convencido tampoco de esta historia. Y se encuentra, como digamos, en un pasillo y dice, oye, pues te vienes, pues voy. Entonces, bien, de acuerdo. Eso es, para mí, digamos, es una metáfora, es una literatura. Claro. El judaísmo, para mí, que es pues una especie de ateísmo muy refinado, diríamos. Es muy, perdón. Un ateísmo refinadísimo. Un ateísmo refinadísimo. Diríamos, ¿sí? Pero no es también una especie de vuelta, un acomodo a otro gran relato. No hay también algo de conectado en toda esta idea del pueblo elegido con la idea de vanguardia. Fíjate que va en absoluto. Las últimas interpretaciones, sí, en clave de gran relato de la Biblia, son interpretaciones católicas, son las de René Girard, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Digamos, en ese sentido, es que creo que se entiende mal incluso de lo que es el judaísmo clásico, al que yo no me ascribo, por otra parte, ¿eh? Sí. Pero el judaísmo clásico es mucho más, una ortopraxis que una ortodoxia. Es decir, la importancia del gran relato en el judaísmo, el gran relato bíblico, es muy menor. O sea, es un pretexto para discutir de otras cosas. Hay una definición un poco ya tópica de los judíos, o del judío en general, no me gusta hablar de judío con mayúscula, pero el judío es aquel que incluso ante la puerta de la cámara de gas sigue discutiendo con el vecino sobre el sentido de un versículo de los salmos o de lo que sea. Digamos. Es una especie de obsesión por la hermenéutica, por la interpretación continua, ¿no? Es decir, el pilpul, es decir, la
semiosis inagotable, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es una forma de pasar el rato que no está nada mal, pero no tiene que ver con el relato, tiene más que ver con algo que a mí me parece decisivo y es la conversación. O sea, lo que creo que es fundamental, digamos, para basar cualquier proyecto de convivencia entre humanos es conversar, hablar, ¿no? Conversar. Y eso los judíos lo descubren, a su modo, ¿no? Y dicen, hombre, pues no está nada mal esto, ¿no? El pilpul, la discusión talmúdica y estas cosas, ¿no? A mí realmente me apasiona todo el tema del judaísmo, pero sobre todo me gusta la posición de Jörg Steiner, ¿no? Que en cierto sentido es también contraria a la tuya cuando defiendes el tema del Estado de Israel, ¿no? Steiner se identifica más con la idea del judío errante, que no tiene patria, que no tiene del pueblo perseguido, el pueblo errante, y se distancia de la creación de un Estado, ¿no? ¿Qué aspectos positivos ves tú de pronto en la existencia de un Estado como el de Israel? No te estoy preguntando desde la óptica. O sea, yo sé que Israel es un gran sueño y no, fíjate que va en absoluto. Coincidí con Steiner en Jerusalén, precisamente estuvimos en Mishkanot Sha'anim el año 94, y hace bastante tiempo, donde íbamos a, digamos, una cosa montada por el Pen Club Israelí, que en esos momentos dirigía este chico, este es un poeta en ladino, Shlomo, es un poeta de Esmirna, un poeta ya... Total, que coincidimos ahí. Bien, obviamente yo no soy israelí. ¿Tú no eres qué? Israelí. No soy israelí. Estoy, digamos, obviamente a favor de la supervivencia del Estado de Israel. Y estoy a favor de la... Bueno, a favor no. O sea, creo que el Estado de Israel tiene derecho a existir, por supuesto. Y derecho a existir como Estado judío. ¿Como Estado judío? Como Estado judío, sí. Porque... Pero no es una anomalía la idea de que todos los ciudadanos de Israel... O sea, que cualquier judío pueda ser ciudadano de Israel, ¿no es un poco una...? No, en estos momentos no es ninguna anomalía porque nadie quiere... Si los judíos de la diáspora no quieren ser en estos momentos ciudadanos de Israel. O sea, yo he conocido mucha gente, digamos, yo me acuerdo en Edimburgo, que había unos vendedores ambulantes que eran amigos míos y de pronto, bueno, pues tenían orígenes judíos y planeaban volver a Israel porque le daban unas tierras. O sea, que sigue habiendo un reflejo. Mira, a mí, claramente. Es decir, durante mucho tiempo a los judíos se les ha negado la posibilidad de ser ciudadanos de estados nacionales establecidos, concretos. En el momento en que los judíos tienen su propio estado nacional, o que hay un estado nacional para judíos, entonces se les niega el derecho de tener ese estado nacional. Pues no, pues yo estoy a favor de que tengan ese estado nacional. Es decir, es curiosamente un experimento como de vanguardia, o sea, de gente que de pronto construye un Estado. Eran pioneros, de cero, sí, eran pioneros y además eran de izquierda en su momento. De cero, momento, sí, o sea, sí. Bueno, tuvo todo. Fíjate que Kafka también se muere soñando. Fíjate, hay un chiste ese que cuenta Magris en su ensayo sobre Roth, que es el de estos tres judíos sobrevivientes de la Shoah del Holocausto. Son tres judíos polacos o tres judíos bielorrusos, etcétera, que se encuentran en uno de estos campos de reagrupamiento y dicen, bueno, ¿y a dónde vais a ir ahora? Y entonces uno de ellos dice, bueno, pues yo me voy a ir a Israel, voy a ir a Palestina todavía, decir, ¿eh? Sí, a Palestina, porque ahí vamos a construir, digamos, el nuevo Estado judío y voy a ir allí. Dice, muy bien, ¿y tú? Le pregunta al segundo. Pues yo me voy a Nueva York con unos parientes míos que vivían allí desde antes de la guerra y creo que me van a echar una mano y que voy a ir a Nueva York. ¿Y tú dónde vas? Le dicen al tercero. Pues yo voy a ir a Australia. Y dice, hombre, pero eso no queda muy lejos. Entonces, ¿lejos de dónde? Lejos de dónde, claro. ¿Eh? Entonces, ahí está la cuestión. Es decir, no hay un sitio al que ir. No hay un sitio al que ir. Entonces, bueno, pues Israel no es el paraíso. En las puertas de los kibbutzim había siempre una... Yo lo he visto todavía, digamos. Esto no es el mundo perfecto, no es la utopía. Tú aquí vienes a dar el callo, vienes a trabajar, etcétera, pero, digamos, el mal no se queda fuera. Está en todas partes. Los judíos, en ese sentido, tienen una tradición, digamos, mucho más realista y mucho menos proclive, digamos, al optimismo que el resto de la humanidad. Yo creo que se conocen muy bien, como decía Unamuno, en ese sentido. Y
no se idealizan, o sea, no creen que la izquierda lucha por la igualdad, que la izquierda, digamos, es el resentimiento como la derecha es la defensa del privilegio, ¿no? O sea, piensan en esos términos, digamos, en una naturaleza, la naturaleza humana, que puede dar de sí, digamos, en determinados momentos y en unas verdaderas hazañas éticas, ¿no? Pero que también puede bajar hasta lo más abyecto, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues bueno, pues no. Bueno, por despedirnos ya de esta conversación, ¿no? Sobre las ruinas de las vanguardias, supongo que no hay un horizonte, que no intuyes en el horizonte la emergencia de ningún movimiento de vanguardia. No lo sé, pero siempre te dan la sorpresa. Siempre te pueden dar la sorpresa. Sale el volcán, ¿no? ¡Plum! Cuando te leo, cuando te escucho, siempre veo la importancia del sentido del humor. Ciorán decía que lo más lamentable de las ideologías es que habían heredado de las religiones la falta de sentido del humor, ¿no? En este sentido... Bueno, el judaísmo tiene mucho humor, ¿eh? Sí, sí. Bueno, te voy a contar tres cosas. Una la recoge, son tres midrashim, tres pequeños relatos. Uno de ellos lo recoge Sabater en un libro juvenil suyo, La tarea del héroe, al comienzo. Los midrashim son narraciones parabíblicas, digamos, acerca de personajes y situaciones de la Biblia. Sí. Los tres tienen relación, digamos, con la muerte de Moisés. Contaré solamente dos, porque el tercero es un poco complicado. Primero, Moisés está en el monte Nebo, a la vista ya de Canaán, de la tierra primitiva, y entonces Dios aparece y le dice, este es el que recoge Sabater, dice, ¿ves aquello? Sí, aquello es la tierra prometida. Dice, ¡ay, qué bien! Dice Moisés, dice, sí, pero tú no vas a entrar. ¿Cómo que no voy a entrar? Sí, pues no vas a entrar porque te voy a matar, vas a morir aquí. Y dice Moisés, entonces... Pero si me lo habías prometido, dice, por eso es la tierra prometida, si te la doy deja de ser la tierra prometida, sería la tierra entregada, por lo tanto no vas a entrar. Entonces, las pequeñas trampas del texto. Y la segunda historia es otro Midrash, que es también en el monte Nebo, ¿sí? Otra de las versiones de la muerte de Moisés, donde Dios le dice, ¿ves aquello? Es la tierra prometida, sí, pero no vas a entrar. ¿Cómo que no voy a entrar? No, no vas a entrar. ¿Por qué no voy a entrar? Dice, porque tú mataste a un egipcio. Dice Moisés, sí, pero tú mataste a 20.000 en el Mar Rojo. Dice, sí, pero yo puedo resucitarlos y tú no. La continua tensión dialéctica, digamos, del judaísmo, el descubrir las trampas de Dios es a mí una cosa que me parece muy atractiva, ¿no? Oye, John, y para terminar, cuéntame un poco... Tiene un humorístico, ¿eh? Tiene un sí, humor, sí, no. Salvamos desde luego el sentido del humor como un valor para siempre, para el futuro y para todo. No, pero fíjate, termino con una cosa. Es decir, venga, al fin de los tiempos... O sea, termina, espérate que al fin de los tiempos, cuando Dios llamará a los patriarcas ante sí, es otro midrash, llegará ante él Isaac. Isaac y Yitzhak, hay una etimología del nombre de Isaac en la Biblia, que Isaac es el que se ríe, porque nace riéndose. Entonces los payasos se llaman muy afectuosos Ishakim, los Isaacs en la tradición judía. Entonces Dios le dice, ¿has visto todo lo que han pecado tus hijos contra mí? Isaac se le quedará mirando con asombro, se reirá y dirá, mis hijos son los tuyos, no me vengas con historias. Bien, pues esa es un poquito la cuestión. Pero... Bueno, lo que quería era preguntarte qué valores, tanto políticos, artísticos, ya que hemos hablado del fin de las vanguardias, de la crisis de los grandes relatos, pues me gustaría un poco que aventurases, como hizo Italo Calvino cuando planteó sus propuestas para el próximo milenio, que aventurases una serie de valores que habría que mantener. Yo creo que de esta conversación ha salido precisamente el valor de la conversación, el valor de la hermenéutica, ¿no? El sentido del humor. ¿Qué otros valores crees tú que debemos de mantener o que debemos de...? A mí lo que me mantiene vivo en estos momentos es la curiosidad, sinceramente. Creo que es el elemento fundamental. El asombro, la curiosidad y el asombro, ¿no? Bueno, la curiosidad y el asombro. La curiosidad en el sentido de que la curiosidad representa una actitud expectativa ante, bueno, la posibilidad de descubrir siempre nuevas cosas, ¿no? Y nuevas cosas o nuevos aspectos de las cosas que ya conoces, ¿no? Y nuevos, relativamente nuevos, o redescubrir, o cosas que otros descubrieron en otro tiempo y tú no has descubierto hasta entonces. Fundamentalmente yo diría que ese es no el valor principal, sino la actitud que ante, digamos, un mundo que, como decían los clásicos, que envejece, el mundus senescit,
A mí me parece que todavía quedan lo imprevisto, ¿no?, que decía Stendhal, que es por donde progresa la historia. Me deja una pregunta olvidada ahora que hablas del mundo que envejece. Recordando a Borges, pues esta idea del cuento del otro, ¿qué le dirías tú? Tienes ya 70, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías tú al joven que fuiste si te lo encontraras a la orilla del pues río? Pues lo que le decía Borges desde Cambridge, Massachusetts, al otro que está sentado en Ginebra, ¿no? Ginebra. Junto al Ródano. Sí, eras del Hudson, ¿no? Orillas del Hudson, no, de orillas del Charles, el río que pasa por Cambridge se llama el Charles, a las orillas del Ródano. El Ródano. Entonces, pues le diría así, pues, ¿qué estás haciendo ahora? Y me diría, estoy aprendiendo euskera. Y diría, pues, qué falta de fundamento, tía. Podrías haberte dedicado a, no sé, a estudiar más a fondo el... Bueno, pero da igual, o sea, no sé qué le diría. Hola, Galgo de ayer. Ya sabes que Machado también se encuentra con su... Con su sombra joven. Bueno, Machado no, Abel Martín. En las últimas lamentaciones de Abel Martín, hoy con la primavera soñé que un fino cuerpo me seguía, cual ágil galgo era mi cuerpo juvenil, que subía de tres en tres peldaños la escalera. Hola, galgo de ayer. Hola, galgo de ayer. Vas muy rápido para mí. Vas muy rápido para mí. Vas muy rápido. Estoy subiendo la escalera y seguro que quieres adelantarme y además me vas a dar un codazo. Hola, galgo de ayer. Nada más. Pues eso le digo. Bueno, pues nada, con esto terminamos la charla. Espero que les haya gustado y que no hayan echado demasiado de menos a Felipe Ciudad.